Nos asociamos con nuestro amigo Pete para rescatar una propiedad en Anaheim Hills, California, que compramos por $680,000 y acordamos invertir $45,000 para la remodelación. Pero en el primer día encontramos una pérdida en el baño principal. No. Sí, es agua, demonios. Sí. Y nos costará $2,000 reparar el problema. Hola, amigos. Oye, hola. ¿Qué pasa, amigo? No puede ser, ¿qué es esto? ¿O es algún instrumento de tortura medieval o encontramos petróleo? ¿Cuánto nos costará? Creo que la gotera es peor de lo que pensamos. La ducha del baño de la planta alta estuvo perdiendo. Para evitar que eso vuelva a ocurrir, sellaremos el piso de la ducha con alquitrán. Y también tendremos que reparar los paneles de yeso de la planta baja. Hola, hola, ¿cómo están, muchachos? ¡Mira esto! ¡La pared no está! Ahora siento que puedo armar un lindo comedor justo acá. De acuerdo, esto es lo que quiero hacer con la cocina. Imaginen que la cocina empieza acá y da toda la vuelta, sin una isla. Armarios bajos, mármol y superiores. ¿Dónde está la despensa? No haremos una despensa. Necesitamos una. ¿Cómo no harás una despensa? ¿Dónde pones la comida? ¿La pones en el piso? Oye, yo también, amigo, estoy confundido. Lo que pasa es que ustedes quieren gastar mucho dinero. Definitivamente creo que necesitamos una isla. Yo diría que ahorremos dinero y que no pongamos una isla. Creo que tenemos que poner una isla. Sí, necesitamos una. De acuerdo, arrojemos la moneda. De acuerdo. Cara, nosotros ganamos, seca, tú pierdes. De acuerdo. Seca, ¿ganamos? Tú pierdes. Sí. Seca, tú pierdes. Cara, nosotros ganamos, seca, tú pierdes. No entendiste. ¿Cómo dices? Como sea. Ok, perdí la batalla de la isla, pero no haré una despensa. Bien, nos dirigimos a la tienda para hacer el diseño de la cocina nueva. Espero que Pete y Cristina estén en lo cierto y que gastar este dinero valga la pena. Este lugar es lindo. Escuché sobre él antes. Sí, eso me gusta. ¿Cuál? Mira ahí adelante, para la isla. Sí, me gusta el color oscuro. Sí. Quiero hacer algo único al colocar armarios oscuros en la isla y armarios blancos en otro lugar para que se vea como una cocina personalizada. Es lo que tenemos que hacer si queremos ganar dinero con esta casa. ¿Cabaña? No. Por acá creo que tenemos la mejor opción. ¿Esos son los mostradores que elegiremos? ¿Quieres mostradores de mármol? Ok, entonces armarios blancos con una isla oscura. Exacto. ¿Pondremos mármol en ambos, el claro y el oscuro? Sí. Entonces combinarán. Claro. Bien, así es como se verá la cocina. Creo que luce bien. Ok, creo que en general se ve tradicional y moderno al mismo tiempo, ¿cierto? Sí, exacto. Podemos hacer esta especie de despensa, pero en blanco. No, ya negociamos esto. No lo hicimos. Pueden tener una isla o una despensa, no las dos. Bueno, tendrás que llamar a Pete y discutir eso con él, porque creo que él también quería una despensa. Necesitamos una despensa y una isla. Una despensa cuesta $3,000 más. Ustedes ganaron en todo lo referido a esta casa, así que me pondré firme y haremos la isla, pero no la despensa. Ok, amigo, haz eso. Solo la isla. De acuerdo. De acuerdo, ¿hacia dónde vamos ahora? Ve hacia atrás, hacia atrás. Será mejor que me asegure de no perder un dedo acá. Sí. De acuerdo, esta es la pregunta. ¿Cómo se ve la isla con el contraste oscuro? Me encanta. ¿Te gusta? Terminamos con la renovación en Anaheim Hills, California. Compramos la casa por $680,000 e invertimos $80,000 para la renovación. Estamos listos para venderla, así que la prepararemos para mostrarla al público. Sí, un poco más a la izquierda. El gran día. ¿Crees que la venderemos? Sí, eso espero. 924,900. Es un poco elevado, pero invertimos $80,000. Con precios comparativos de alrededor de 900,000, decidimos ir hasta el límite de nuestro precio y venderla por debajo de los 925,000, porque creemos que es más linda que cualquier otra casa de la zona. ¡Wow! ¡Oh, wow! Esta casa es asombrosa. Pasas por la puerta principal y parece de $1,000,000. En verdad, luce así. Bueno, acá está el gran vendedor, la cocina.
Este es un hermoso baño principal. Me encanta cómo resultó la ducha. La regadera es estupenda. Hola, soy Tarek. Soy Supani. Él es el comprador. Hola, Jim. Soy Jim. Jim, ¿cómo hola, estás? Cristina. Gusto en conocerte. ¿Qué te parece? 5 habitaciones, wow. 3 baños. Oh, es linda. Me gustan los pisos, son bonitos. Soy Nancy. Gusto en conocerte. Me gusta la combinación de la madera oscura con el blanco. Los pisos son hermosos, muy hermosos. Uh-huh. Oh, mira la habitación principal. Oh, wow. Toda la luz natural. Oh, mira este baño principal. Vaya, es tan lindo. Sería fantástico para los niños. Asombroso. ¿Alguna pregunta? No, creo que estoy bien. Me gusta la amplitud que tiene, el baño principal, lo que hicieron. Me encanta todo. Me gusta la casa. Excepto el precio. Es mucho dinero, pero está en un buen vecindario. Gracias bueno, por venir. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un gusto conocerlos, muchachos. Un gusto, adiós. Acuerdo.